Cada dos años, los años impares, la Asociación de Teatros del Interior realiza primero lo que se llaman los encuentros regionales, donde ahí se seleccionan las 9 mejores obras para que después se presenten en Paysandú para la Bienal. Y este año nos tocó nuevamente al Centro Cultural Teatro de la Mancha quedar seleccionados. De Maldonado lamentablemente fuimos los únicos de los 4 grupos que se presentaron y vamos a estar el día viernes próximo, 12 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Son 3 días que vamos a vivir a pleno teatro, donde bueno, van a ir delegados de todos los grupos asociados y además los elencos de los grupos que están seleccionados, ¿verdad? No va a ser la única locación. Van a haber distintas locaciones donde se van a presentar. Va a haber en el Florencio Sánchez, en la Sala de Arteatro, en Casa de la Cultura de Paysandú y en el sótano del Florencio Sánchez también se van a presentar obras. Y lo que se va a presentar como novedoso este año es que la ATI, dentro de sus talleres de formación continua, realizó un taller sobre teatro para un solo espectador y microteatro. Es algo que realmente a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. Entonces en el sótano del Teatro Florencio Sánchez se van a estar presentando 2 obras también de teatro para un solo espectador. Nosotros, bueno, la Bienal pasada no habíamos quedado seleccionados y bueno, nosotros quedamos un poco acéfalos después de la partida de María Emma Núñez, que fue quien la directora, ¿no?, y creadora del Centro Cultural Teatro La Mancha. Entonces realmente es una satisfacción poder volver a una Bienal y bueno, es decir que ya sigue presente entre nosotros, ¿no?